Thank you.
Queremos reiterarles la invitación para que nos acompañen hasta el próximo sábado en los conciertos de gala que hemos preparado para ustedes con las bandas participantes. Recuerden que la entrada es libre porque la Alcaldía de Medellín ya pagó por ustedes. Mañana jueves 8 de abril el concierto es a las 7:30 de la noche y será ofrecido por la Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín, bajo la dirección del maestro Frank Deves como director titular, quien compartirá el escenario con los maestros invitados Robert Smith de Estados Unidos y Ver Appermond de Bélgica. El viernes 9 de abril el concierto de gala estará a cargo de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Casas, y participará como solista invitado Miguel Martínez de España. Y el sábado 10 de abril, también a las 7:30 de la noche, aquí en este mismo espacio, se realizará el concierto de clausura con tres reconocidas agrupaciones colombianas: la Banda Sinfónica de Sabaneta, con el director Gerdison Osorio Hidalgo; la Banda Estudiantil Villa María Caldas, con el director Carlos Eduardo Acevedo y el solista invitado Rubén Rodríguez, Colombia, Estados Unidos; y la Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín, con los directores Frank Deves como director titular y Rubén Darío Gómez como director invitado. No se pueden perder toda esta programación. Finalizamos este evento entonces con la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia y su interpretación de la suite También es Colombia, de Alfredo Mejía Vallejo.